Ya tenemos unos cuantos. Bueno, los que conocen ya saben del lugar, es un lugar tranquilo, la gente es muy amable y hospitalaria. Y bueno, vamos a pasar una linda jornada. En el día de hoy, nosotros, como dijo recién mi compañero, vamos a tener el almuerzo a las 13 horas, vamos a tener la tarde para disfrutar de la piscina y del hotel. El día de mañana, ya por contrato, viene todo el día de termas, desde la mañana hasta la noche. ¿Bien? O sea que vamos a tener hoy el día para poder disfrutar del lugar, mañana todo el día de termas, y yo después le voy a pasar el itinerario de cómo van a estar armados los tres días. Porque el día domingo, a la mañana, nos va a pasar a buscar un trencito para hacer un city tour por la ciudad, para conocer Ciudad Vieja, Ciudad Nueva, fábricas regionales y demás. Pero para los que conocen, ya saben que este es un lugar que tiene todo cerquita. Los regionales, tenemos también la suerte de tener acá enfrente un café, proveeduría y bar que está abierto durante todo el día. Si en algún momento se quieren sentar a tomar un mate, ir a yo, se lo ayudo. O comprar algo para tomar acá o lo que fuere. Pero cómo no estás en mis manos. Cómo no estás en mis manos. Dolor. Perdona si te cambio, Dios. Pero cómo decirle que te amo. Ahí se canta. Cómo decirle que te amo. Si me han preguntado. ¿Lo tocaste? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Las palmas arriba, todas. Palmas arriba, Soy honesta con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te Allí, cochino. Palmas arriba. Dos y dos, Las palmas para él. Vamos. Haciendo palmas todos. Palmas. Ahora sí me bajó la tibieza. Ahora me quedé. Ya bajaba, boludo, no podía bajar. Pero 44 de más que con medio. Ahora sí. Y vamos a caminar. Ahí va, A mí esta parte que me gusta. Y no me coja más. Ya está. Bueno, lo voy a pensar. Fin. Aplausos para él. Mamá, pipi cucú, esa muchacha está pipi cucú, pipi cucú, mamá, pipi cucú, esa muchacha está pipi cucú, pipi cucú, mamá, pipi cucú, esa muchacha está pipi cucú. Vamos, fuerte el aplauso. La chica del fondo también arriba, vamos. Eso. Y acá al fondo, arriba. Y dale. ¿Dónde está Uruguay?
La gente de Buenos Aires, ¿dónde está la gente de Buenos Aires? Santa Fe, Córdoba, la costa. Quiero decirte hoy las cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Por esta mujer que soñado, que me hace muy feliz. Ojo, ojo. Lo cantamos, dice, vamos. Que cuando no estás, me falta el aire. No es la razón de mi existir. Calla, voy a rata. Amor, por favor. No, no. Nunca me falles. Porque tú eres todo. La gente de la costa haciendo palmas. Lo cantamos todo, dice, ¿no? Y nunca me falles, nunca me engañes, ya que tu amor, yo no soy nadie. A ver, Pintos. Thank you.
¿Sabe con quién estamos? Con Juan Pablo de Aguerre, un amigo de toda la vida. Juanpi, vos fuiste el coordinador en este hermoso viaje que acabamos de ver, que lo estamos poniendo a la gente para que, como recordatorio de ese hermoso momento que pasamos allá en Entre Ríos. Sabemos de que el final era un agradecimiento, pero tuvimos un problema técnico y lo perdimos. Y entonces ahora te encontramos y volvimos a decir, bueno, por fin vamos a terminar el video. Queríamos agradecerle a la municipalidad, a toda la gente que colaboró. Mucha gente de la parte de turismo, de deportes. Y entre ellos encontramos un coordinador que eras vos. Alegre, divertido, amigo de toda la vida. Entonces nos sentimos como en casa, ¿no? Y sabemos que vos también querías esa noche y agradecimos a todos y nos quedó eso, Trunco. Ahora podemos revivirlo. ¿A quién le queríamos agradecer? Hola, Néstor. Bueno, realmente una alegría poder haberme encontrado hoy con todos los abuelos que participaron de este viaje y de esta gran experiencia para todos. Para mí también, porque me llevo un recuerdo que va a ser para siempre, increíble. La alegría de la gente, la predisposición, el agradecimiento. La voluntad, la buena onda que pusieron todas las noches, disfrutando del primero al último día, bailando, cantando, yendo a las termas, y agradeciéndoles a toda la gente de la Muni que realmente hicieron algo que yo siempre se lo cuento a la gente. Yo soy nacido en Mar del Ajó y nunca tuvimos esta posibilidad de que nos acompañen durante todo un año en un evento y la integración que hicieron con todos los abuelos que hoy vivimos después de haber pasado una pandemia con tantas tristezas que nos dejó, volver a darle una alegría a la gente de toda la zona. Así que agradecerles a todos, agradecerles a los profes, a Graciela, a todos los chicos que viajaron, a Cristian, a Sole, a absolutamente todos, no me quiero olvidar de ninguno, pero realmente cada uno fue un hermano más que tuvimos en el viaje. Y agradecerles también porque el cariño que nos ha sido llegar, hasta los cumpleaños nos han invitado después que regresamos y hoy están nuevamente esperando este mundial que se transformó en un mundial, porque la Olimpiada hoy se transformó en un mundial, porque la gente está esperando este momento para poder volver a disfrutar y a comprometerse y a pasar, lo que yo digo, un invierno entretenido para poder hacer este viaje que tanto lo esperan. Así que gracias a todos. Nuevamente siempre le agradezco a la gente de deportes que no deja pasar ningún detalle, están siempre en todo. Y bueno, Néstor, yo no sé si a vos te parece que me olvido de algo, pero hasta la gente del hotel, la amabilidad a todos. Gracias eterna. Y dejarles un abrazo gigante a todos los abuelos en este caso, y decirles que este año, más que nunca, ahora conociendo, van a tener que prepararse y darle para adelante, porque lo vamos a estar esperando en Federación para pasar una semana increíble. Ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a vos, Néstor. Un abrazo gigante. Gracias.